Qué lindo, Mercedes Sosa. Les voy a decir una cosa antes de darle la palabra y darle el micrófono y el aire a nuestro querido compañero. Son sensaciones y sentimientos que uno en la política los vive y los siente así. La sensación hasta recibir esta muy buena noticia de los BRICS, en lo personal, le digo, y lo chequeaba con algunos compañeros, era de bronca, depresión. No hay ninguna salida, no hay una sola esperanza, va a ganar Milei y encima nosotros no tenemos ni paraguas. Bueno, esto demuestra que se pueden hacer cosas, y que además esas cosas afectan bien, en este caso, a los sentimientos, a la pasión, porque uno tiene su ideología y que está atada a los sentimientos, a los deseos, a las pasiones. Y entonces quiero reivindicarlo desde ahí y por eso les digo, me cambió la forma de ver y de encarar el mismo día de hoy, saber de esa noticia que anduvo circulando a última hora anoche y en las primeras horas de hoy. Buenos días, querido compañero Jorge Kreines, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Néstor Picone? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Hoy mucho más contento con esta noticia. Y aparentemente una buena, ¿no es verdad? Sí. Dentro de tantas pálidas. Demasiadas, demasiadas. No había ni dónde agarrarse. Una buena. Ahí. Perdón, no te escuché. Vos venías trabajando este tema, lo venís siguiendo, sí. El tema de los BRIC, casi seguramente desde su fundación en el año 2009, porque los BRIC nacen como una reformulación en el mismo sistema capitalista después de aquella crisis del 2008. Pero bueno, vos tenías un tema para hoy y no quiero interrumpirlo ni incidir, llévalo adelante. No, creo que corresponde tener en cuenta la información de hoy acerca de el ingreso de Argentina a los BRICS, que va a ser el 1 de enero del año que viene, ¿no? Uh-huh. Es decir que es una noticia que va a tener efecto el primer día del año 24. Y es muy importante esta información. Y a su vez, hay que decirlo, ocurre el anuncio y la información que proviene de Johannesburgo, donde están reunidos muchos dirigentes políticos, los 5 jefes de los países de los BRICS y varios otros más, incluido Miguel Díaz-Canel de Cuba, uh-huh, que le ha dado suma importancia a este asunto y ha concurrido allí a Sudáfrica. Me parece que se produce también al día siguiente de que se confirma la noticia de que el famoso desembolso del Fondo Monetario Internacional está decidido. Claro, este desembolso tiene una contraparte, que es que piden otra nueva devaluación. Entonces, se cuenta con ese dinero para seguir tirando, para disimular la falta de reservas. Se cae en un nuevo endeudamiento de 7.500 con el Fondo Monetario Internacional y no sé si es casualidad o así se dan las cosas en la política. El fuerte trabajo de Lula en Johannesburgo ha logrado superar ciertas trabas que algunos países venían poniendo en relación al ingreso de Argentina a este grupo de los BRICS, lo cual es muy importante. Y se contradice totalmente con, aunque en el discurso de Alberto aparece de otra manera, con la dependencia con el Fondo Monetario Internacional. Por eso es una buena noticia. Y habla más que de la eficiencia de la diplomacia argentina, que fue poca en este caso. Incluso no fue el presidente a Johannesburgo, no fue el canciller.
hubo bastante subestimación a este asunto. Creo que se lo tenemos que agradecer a Lula esto, que ha jugado un gran papel. A Brasil le interesa mucho tener una relación con la Argentina, no sobre la base del dólar, sino sobre la base de lo que se anunció hace poquito, que podemos comerciar con Brasil con las monedas nacionales o con los yuanes. De manera que el BRICS abre más aún esta posibilidad. El BRICS incluye, creo que con esta sumatoria de países nuevos, incluida la Argentina, más del 50% de la población mundial. Y esto es una apertura de mercado verdaderamente gigantesca. La mayoría de los países BRIC son no complementarios con la Argentina. Es decir, nuestra producción agrícola-ganadera, manufacturera, científico-tecnológica, es algo que tiene lugar en el grupo de países BRICS. Por otra parte, antes de estas incorporaciones, el BRICS abarcaba el 25-28% del Producto Bruto Mundial. Y ahora pasaría, con la suma de países, Irán, Arabia Saudita, Argentina, Egipto, algunos otros, a tener el 37% del Producto Interno Global. Con lo cual, me parece que está superando a los países del G7. Así que es sumamente importante. Y estos países son el destino del 30% de nuestras exportaciones. Lo que confirma lo que venimos diciendo. No son países con los que Argentina ni compra ni vende. No. Por ejemplo, vamos a ser claros. ¿Quiénes son nuestros principales clientes comerciales? Brasil y China. Y los dos son de los BRICS. Ahora, esto entra en contradicción con la cuestión del Fondo Monetario Internacional, porque ahora los BRICS tienen el Banco de Desarrollo, que no por casualidad preside la expresidenta brasileña Dilma Rousseff. Uh-huh. Y, como es sabido, ella ha tenido una actitud muy favorable a que Argentina también reciba beneficios de parte del Banco de Desarrollo de los BRICS, que ella preside. Como no sé si todos saben que Dilma Rousseff está residiendo en Shanghái, ejerciendo la presidencia del directorio del Banco de Desarrollo de los BRICS. Por lo cual, me parece que esta noticia tiene contenidos y creo que es una noticia que también hay que verla en el marco del proceso electoral, porque implica, a ver, ¿qué te parece a vos, Néstor? Porque es una especie de reaparición en escena del presidente de la República, que estaba casi ausente de la política argentina, ¿no? Y hay una mención particular de Lula que dice que esto se lo dedica al presidente Alberto Fernández. Y el presidente Alberto Fernández graba un video, estaba anunciada una especie de conferencia de prensa o anuncio público para las 9 de la mañana, pero es evidente que prestó atención al horario de nuestro programa, salir por arriba, y a las 8 de la mañana se difundió este video, por lo cual esto nos permite a nosotros ahora comentar la situación. Es la reaparición del presidente. Ahora yo me pregunto, ¿esto está acordado con Sergio Massa o no? Yo creo que sí. ¿Sergio Massa? Yo creo que sí. ¿Está acordado? ¿Crees que sí? Sí, porque esto no se puede... vos sabés más que yo de las relaciones internacionales, y esto no es que en 24 horas se resuelve porque Lula mete presión, sino porque hubo un trabajo que posibilitó, de no haber sido por Lula no sale, pero si no se hubiera trabajado mucho tiempo, y la relación de Alberto Fernández
todos lo critican, lo criticamos, decimos que es un presidente de los peores, pero la relación que él tuvo con Lula fue constante. Y en esto vos sabés lo que es, aún en esos niveles de decisión política, la confianza entre los políticos. Más cuando bueno, recordemos, es un tembladero. Néstor, cuando Alberto Fernández fue a Brasil a ver a Lula estando preso. Claro. Y estando Bolsonaro en la presidencia de la nación y siendo totalmente. Y siendo Alberto Fernández a punto de ser electo presidente. Digo, esto se conocerá las internas mucho más adelante, pero yo creo que lo sabían, pero esta contradicción a la que estamos sometidos, como vos bien lo decís, porque yo no me quiero que la alegría, que el árbol nos tape, que el árbol de la alegría no nos tape el bosque de la dependencia. Lo que tenemos todavía con el Fondo Monetario Internacional y por muchos años es una dependencia muy grande, a tal punto que lo tuvo que reconocer Massa hace 24 horas. Dijo, para ser independiente o autónomo tenemos que terminar con el Fondo Monetario. Sí, pero le debemos cada vez más millones de dólares. Pero tenemos que reconocer que esto es una sorpresa. ¿No? ¿Cómo venía la mano? Que el presidente no viajaba a Johannesburgo, que el ministro Santiago Cafiero iba a atender la reunión por Zoom. Sí, sí. Que no había demasiada voluntad de la Argentina, que el FMI se oponía a que Argentina ingrese a los BRICS, porque vamos a decirlo, el Banco de Desarrollo de los BRICS y los BRICS en sí mismos son una competencia con el Fondo Monetario Internacional que está dirigido clara y directamente por los Estados Unidos. Y acá aparece en los BRICS China, que dice Milei que no se puede establecer relaciones con China porque es comunista. Aparece Rusia, que está en una guerra contra la OTAN en este momento, y otros países. Pero esto aparece no es Irán. Un acuerdo ideológico. Aparece Irán. En los BRICS, claro, aparece Irán, ¿no? Ni más ni menos. Y hay un tema que los BRICS no son una alianza ideológica. Claro. Miren, en los BRICS está el gobierno de derecha de la India. En los BRICS estuvo Bolsonaro como presidente de Brasil los años que fue presidente y Brasil estaba integrado. Un Bolsonaro que hacía honor a su anticomunismo hablando mal de Putin y de Xi Jinping cada vez que se le acercaba un micrófono, que uno decía, ¿cómo hace para sostenerse en los BRICS? Por eso digo que es un alto valor ingresar a los BRICS, porque después me parece, no hay Milei que valga, porque necesitas también mucho tiempo y mucha construcción, porque se atan relaciones que no son solo amorosas, afectivas o carnales, sino económicas. Que si el país se corre ya, no es un problema de Estado solamente, sino también de las empresas que comienzan a hacer negocios en el marco de los BRICS. Eso pasó con Brasil, justamente, porque Bolsonaro no pudo sacar a Brasil de los BRICS, porque las empresas de la gran burguesía paulista estaban sumamente interesados en sostener el comercio, especialmente con China, pero también con Rusia y con los otros países. Entonces, Bolsonaro no pudo. Ahora, estar en los BRICS tiene que ir acompañado de una política interna, porque también durante el periodo que Brasil estuvo en los BRICS, Bolsonaro, con su política interna, empobreció a millones y millones de brasileños que Lula había sacado de la pobreza y los volvió a empobrecer. Entonces, hay que acompañar este hecho de política internacional altamente significativo con medidas de política interna. Ahora, si el Fondo Monetario nos va a forzar, porque parece que estos 7.500 millones de dólares llegan con una exigencia. ¿Cuál es el otro lado del desembolso? Y el pedido de una nueva devaluación. Que cada vez que se devalúa la moneda, se devalúa el salario de los trabajadores de la Argentina.
Y la no intervención del Estado en el control de precios, además. Esto lo decía ayer Horacio Robelli. Claro, claro. Porque está todo atado. Todos los planes del Fondo Monetario son inflacionarios. Eso también se sabe. Entonces, como vos decís, por eso digo, no es que nosotros nos ilusionamos con el ingreso a los BRIC que van a solucionar todos los problemas, sino que para gente como nosotros, que piensa y tiene una idea de la sociedad, de la vida internacional, del multilateralismo, es un avance. Lo cual no quiere decir que tanto las políticas de Milei como las que viene impulsando Sergio Massa sean de dependencia. No te garantizan los BRIC salir de la colonización. Hay que acompañarlo de muchísimos temas, pero es un avance desde el punto de vista de la concepción del mundo. Es una oportunidad, una tremenda oportunidad que tiene la Argentina en esta situación tan dura por la que estamos atravesando. Bueno, el proceso electoral lo vamos a pasar todavía sin formar parte de los BRICS, porque la cosa empieza el 1 de enero del 2024. De manera que supera el periodo electoral. Pero el solo anuncio es un factor interesante frente a tanta depresión y desazón que veníamos teniendo. Y yo dejo pendiente ahí seguir estudiando el tema, tampoco lo tengo del todo cerrado, porque me parece que si bien hay una lógica en lo que decís, de que estas cosas se consultan, se preparan y no se firman de un día para el otro, es verdaderamente sorpresiva esta decisión. Y cuando todo venía para no ingresar, que la cosa, incluso Lula ayer en un video dice, bueno, la incorporación de Argentina tiene que estar, pero bueno, si no es ahora, será el mes que viene, dentro de 3 meses, pero tiene que estar, y se dio ahora. Quiere decir que allí se produjeron debates, tal vez con el gobierno de Sudáfrica, tal vez recibiendo información de distintos canales diplomáticos, y finalmente la cosa se concretó. O sea que yo mantengo la idea de si Sergio Massa está enterado de esto y cómo va a caer, porque ahora vienen las reacciones. Hoy se anunció. Ahora vienen las reacciones. ¿Qué va a decir Estados Unidos? ¿Qué va a decir la señora búlgara que preside el Fondo Monetario Internacional? Ya salió Margarita Stolbizer y ya salieron algunos dirigentes de la derecha argentina a decir que es una barbaridad entrar a los BRICS y cómo esto puede ser y cómo se hace faltando pocos meses para que termine el gobierno, porque esto ya deja metido al próximo gobierno dentro de los BRICS. Porque hay que decir que algunos gobiernos de los BRICS, particularmente el de Sudáfrica y no sé si el de la India, decían, bueno, pero en Argentina está en un proceso electoral. Y con la mejor intención tal vez decían, bueno, pero ¿qué queremos tener a Milei adentro de los BRICS? Esperemos el resultado electoral. Y Lula siguió insistiendo que no depende de quién esté al frente de cada gobierno, sino de la República Argentina como conjunto. Y ahí hay intereses puntuales también de Brasil y de los sectores dominantes brasileños de sostener un equilibrio y una política de consolidación del comercio de Brasil con Argentina, porque ellos no nos venden solo garotos, nos venden muchas cosas que tienen que ver con la posibilidad de que lleguen ciertos productos que no se paguen en dólares y que eso nos permita aprovechar los BRICS y el acuerdo bilateral con Brasil. No, y además están los modelos productivos articulados. Yo conozco bastante a través del ESMATA de lo que es totalmente la fabricación en las automotrices. Entonces, y eso está relacionado con China, Brasil, y eso Estados Unidos no puede interferir, porque sí, puede interferir, hacer lo que quiera, traer los tanques, pero digo,
son relaciones que no son solo ideológicas y de amor entre presidentes, por supuesto, sino que está en un entramado económico, que esto es lo más importante para mí. Ese entramado económico no se desmonta de la noche a la mañana. Y puede ayudar, para terminar con el título que le habíamos puesto a la columna antes sí, de tener esta noticia, puede terminar con lo que yo creo que es el gobierno del FMI, no el co-gobierno, porque la verdad nos imponen las medidas y lo que se aplica es el plan del fondo. Pero ahora con esta medida, bueno, no creo que le guste mucho al Fondo Monetario, ni siquiera a los Estados Unidos y a algunos países de la Unión Europea. Así que sigamos reflexionando sobre este asunto, ver cómo se desenvuelven las cosas. Y durante el día de hoy y mañana hay una serie de reuniones que nos van a permitir analizar mejor la cuestión. Y incidir, que, no porque este programa ni nosotros, pero las distintas expresiones con las cuales nosotros trabajamos, vos... Hace un rato se nombraba la Corriente Federal, el Partido Comunista, nosotros con la Mesa del Paraná, digo, los que levantamos banderas soberanas, esta noticia nos viene bien, porque nos permite apoyarnos en estas noticias, que son hechos concretos, para seguir disputando con aquellos que dentro del Frente de Todos quieren... un país dependiente, un país que casi lo gobierna, como decía el título que vos propusiste, el Fondo Monetario Internacional. Bueno, Néstor, un abrazo, hasta el jueves que viene, entonces, de mi parte. Muy bien, hasta el jueves que viene y esperemos seguir trabajando de común en estas cuestiones. Un abrazo grande. Abrazo.